Quiero tirarle mierda, pero es injusto <laughs> ah, No es justo que tire Que a este capítulo porque es un capítulo bueno Este capítulo es bueno Este capítulo es bueno Salgo con sea, una escena que ahora comentaré ¿eh? Este capítulo es bueno Bastante bueno Me ha gustado mucho la... Eh, ¿Cómo decirlo? El... Charla postcoito eh, No sé Me ha gustado mucho Tiene una muy buena química todo como siempre digo la cosa es que hay una frase por ahí que te das cuenta que es como un. ¿Qué? Cara comento. A ver. Pues bueno, Uzaki está literalmente reventada. No. Lógico. Eh, no pudo con el dragón. Esto te pasa por... por, por pasar, Literalmente se, por pasarte de verga. Vale. Eh, y bueno, pues se queja un poco con el Senpai porque bueno, le ha... le ha reventado. La ha adentrado y seguramente se yo ahí a full, ¿no? No se nos ha preocupado, ¿no? Eh, no, tal cual. Ha ido a la bestia. Ha ido. Ta, 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 ta. No. Eh, lo interesante es que aparte de estar agotada, no? Encima, eh, Ahora la muy pendeja se cansa más eh, rega, regañándole. Me encanta la cara de, de, de gusto que tiene el prota. O sea, la cara de satisfacción que tiene cuando le está, cuando le está castigando es. Este cabrón. Este cabrón. O sea, bastante. Eh, pero sí. Pero evidente, la chica ya está un poco colapsada, así que se bañan juntos, la seca y básicamente la anima un rato. Le compran sushi, la alimentan, ¿no? La, la mima. La mima hasta que se recuperan las energías, ¿no? Y eh, luego se ponen los dos tranquilos en la cama. ¿No? Y aquí cuando es en tiene que cagarla. Y diréis, ¿por qué? Mientras Uzaki piensa que lo de Uzaki es totalmente normal, ¿no? Eh, Uzaki dice... Quizá la culpa es mía. Lo cual es. ¡Verdad! <laughs> Todo esto pasa por culpa suya. Liter literalmente lleva no sé cuánto, literalmente. ¡Déjame la verga! ¡Dame la verga! Pues toma verga. <laughs> ella se queja, mujeres. ¿No? Pero entonces lo que dice después en poco Tiene que a este hijo de puta, ¿no? Pero bueno. Así que nada, eh. Senpai habla de que... Eh, hice algo loco. Se propuso. Eso me ha gustado. Eso me quiere decir que la proposición de Senpai es algo. Que ha hecho por. Eh, ¿Cómo decirlo? De. ¿Cómo es la palabra? Eh, ¿cómo, la, la palabra es la de. Eh, coño, de joder, de, de situación, no es algo que en serio, ¿me explico? es me sigue pareciendo un pedazo de trozo de mierda inmensa, ¿vale? o sea, no, no, no la arregla, pero al menos bueno, pues da un poco de contexto para ese país gilipollas ¿vale? ya sabemos, ¿vale? así que bueno eh... me jode más por cómo es la cultura de esta mierda que por esta obra en particular, ¿vale? a secas todo hay que decirlo, pero bueno ya lo expliqué en su día cuando aquí el video. Eh, vale, eh, y bueno, entonces, ¿qué hace? Porque tenía que cagarla, ¿no? Empieza a echarle la culpa a su padre. No estoy putamente exagerando. Empieza a echarle la culpa a su puto padre. Todo culpa de papá. Y luego dice que... Tengo que controlar mi perversión. No es puta broma. Dice literalmente eso. O sea, todo este puto arco de mierda... Es en país. Dominar tu versión. Para luego llegar a la conclusión de que no hay nada de malo. El Kurmi cool ha sido follar, Sausaki. Y ahora, ha conseguido eso ya ha vuelto a resetearse. Eso tiene que está mal, mal cito O sea, porque luego de decir esa tremenda burra de retrasada mental... Vale, se y se disculpa por, por haberla reventado, ¿no? Haberla rellenado un poco. Hacer un chiste de Goyo, el traductor, bueno ahí. Eh, y eh, bueno, hace una cosa muy bonita, ¿no? Le dice que gracias por estar conmigo que la ama. O sea, que se pone bonita, ¿no? Eh. Y dice que la próxima vez sea un poco más. Que se controle, ¿no? Y se entonces, dice, seré cuidadoso, y piensa, bien, ahora una segunda vez. Ese comentario no es autocontrol. O sea, es como... Si en vez de decir que debe controlar su perversión, dijese que debo cuidar de que Uzaki se pase bien o algo así, no me quejaría, pero dice, con dominar super, superversión, ¿vale? su perversión, ¿vale? Dominarla, cuando todo este arco, toda esta enseñanza, toda esta... Me- Todo esta mierda de no dominarla. Que es estúpido. Uzaki ha estado... ¿Cuánto llevamos? ¿Cuánto llevamos desde que, están, desde que están juntos? ¿Un año o más? Diciendo, dame pene, dame pene, dame pene, dame pene, dame pene. Hasta que al fin le da pene y ahora, otra vez se resetea. Sí. Tiene que estar mal traducido. Tiene que estar mal traducido por cojones. Lo que tiene que decir ahí el senpai. Por pelotas. ¿Vale? Es que por pelotas. ¿Vale? Es que... Debo preocuparme de que Uzaki también disfrute. Debo eh, cuidar de no ir tan a saco. ¿Vale? Ya está. No de dominar. Eh, que, que casi. Que va en contra de lo que ha pasado. Pero bueno. Así que después de esa escena, ¿no? Eh, los dos están felices en la cama. Pero suena el timbre. No. Y. Por magia del guión del autor de mierda, el padre Uzaki está en la puerta. Guay, es no señor. ¿Por qué? Quizá Uzaki no ha avisado de que se quedaba con Senpai. Claro, quizá venido el padre porque está tocado por la hija, ¿no? Que sea de noche. Claro, es que, pero es que está con cara de cabreo. Es que mira la cara del pavo, o sea, no tiene sentido. Y más recordemos que el, el pavo este ya tiene como al. al, al este como 100% suyo, o sea, ¿no? me explico, no hay, no hay ningún mal rollo. Ok, me explico, el, el papá de Uzaki ya quiere al senpai, ¿vale? O sea, no tiene sentido que aparezca con esta cara en su puerta. Si hace así, es que sabe lo que ha pasado. La pregunta es, ¿cómo el padre sabe que ha follado la hija? Esa es la gran pregunta. ¿Ha estado espiando en la noche o qué? ¡Qué puto miedo! O sea, claro, es que aquí hay dos soluciones, ¿vale? La una es muy creepy, por lo cual no puede ser. O sea, tiene que ser que por cojones Uzaki no ha avisado y por eso viene preocupado. Y claro, a ver, dos más dos, ¿no? Si, su, si tu hija no viene por la noche, quedando con el novio, ¿qué puede pasar? A ver, matemáticas, hijo matemáticas. Eh, pero escribiendo que otros, no sé qué, no sé qué me puedo esperar. Porque es que no puede venir el, el tío cabreado, de por sí. Porque repito, él ya quiere al prota. A secas, ¿vale? Así que bueno, ya, ya veremos qué mierda pasa. Uh, espero también, y voy a decir esto ya porque me voy a cabrear si no, es que no pase como cacabulla. ¿Qué quiero decir? En si lo y cacabulla follaron una vez en toda la obra. Luego, no hubo más. Otro gris ni tú. No <laughs> otro queréis ni tú. Vale, no otro gris ni tú, hijo de puta. Vale. Tal cual. Quiero que me muestres una relación sana. Vale. Espero que muestres. Vale. O sea, cuando digo muestres, ya sabes lo que quiero decir. Que, que, que se note, que me lo explique qué ha pasado, ¿no? Ya que me estás, ya que me estás haciendo una cena post-coito muy buena en la cual los dos hablan de cómo mejorar la relación, ¿no? Espero que muestres la mejora de la relación. Ah, todo esto, os lo digo ya. 100% seguro, este manga va a acabar con el Uzaki embarazada con la hija. O hijo. Te parece. Ese Es el final del manga. Apuesta si queréis, ¿eh? De